Le puse por nombre al mensaje, el poder que actúa en ti. Cada uno de nosotros tenemos un poder tan especial del cual vamos a aprender de este poder, pero hay muchas personas que no usan ese poder, no lo están usando. Quiero enseñarte con la Biblia, con la palabra de Dios, cómo usar ese poder. Vamos juntos a Efesios capítulo 1. Versículo 19 al 23. Efesios 1, vamos a leer del 19 hasta el 23. ¿Cuál la supremamente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Presten atención a esto. Verso 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas y a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos actúa en nosotros. Yo quiero que puedas tomar eso y meditar en eso y decir, wow, o sea, el poder que resucitó a Cristo. Y vamos a leer otros versículos donde se describe el tipo de poder que actúa en nosotros de acuerdo a este versículo. Es algo sobrenatural, es algo que proviene de Dios, es algo inmenso, pero muchos no hemos aprendido cómo usar ese poder, cómo se usa ese poder. Quiero invitarte que vayas conmigo a Mateo 16, y vamos a entrar en el mensaje. Mateo, el libro de Mateo, el capítulo 16. Y vamos a ver el versículo 19. ¿Cómo se activa este poder del cual Efesios habla? En Efesios habla. Veamos el verso 19 donde dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Otras versiones dice, y te daré el poder. Y te daré el poder. Pero va y dice, y dice así, y todo lo que atares. O sea, Jesús aquí se está dirigiendo su palabra a alguien. Le dice, todo lo que atares, todo lo que tú hagas, dice, en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Número uno, si estás tomando notas, si estás viendo este video y quieres aprender, te invito a que puedas tomar notas. Número uno, la tarea para activar el poder en nosotros nos pertenece a nosotros mismos. Quiero hablar de una idea que por muchos años yo escuché, sea en iglesia, sea en eventos religiosos. Mucha gente, no se daban cuenta o no tomaban el tiempo para investigar, enseñaban que el poder de Dios solamente actúa si Dios en ese momento, cuando lo piden o lo suplican o están en vigilia o en oración o en ayuno, si Él decide actuar, Él actúa. Y piensan que si Dios no lo decide hacer, nunca pueden recibir un milagro o nunca va a pasar lo que desean. Quiero decirte que no es así. Por eso leímos en Efesios que el deseo de Dios fue permitir que el mismo poder que actuó en Cristo, que lo resucitó entre los muertos, actúe en nosotros. Entonces, aquí este versículo en Mateo dice que lo que tú atares, lo que tú desates. Entonces, número uno, para activar el poder de Cristo en nosotros, nosotros tenemos que actuar.
Ahora llévalo a lo práctico en tu vida. ¿Cómo activas tú el poder de Dios en ti? ¿Hablas palabras de fe o hablas palabras negativas? ¿Crees y por eso actúas o no crees y por eso no actúas? El poder de Dios se debe de ver visible en nuestras vidas siempre. Siempre, en todas las áreas de nuestra vida. Sea en nuestra área del alma, la mente, en nuestro cuerpo físico, en nuestra vida social, en nuestra, aún en nuestras finanzas, en nuestra calidad de vida, en todo se debe de activar el poder de Dios. Tú debes de darte cuenta del poder de Dios que activa en tu vida en todas estas áreas. Entonces vuelvo a preguntar, ¿has visto el poder de Dios actuar en tu vida? ¿Ves el poder de Dios actuar en tu vida? Ahora, si no se ve de la manera que te gustaría o de la manera que es ahora, al conocimiento de la palabra, dices tú, quisiera que se viese así, entonces pregúntate, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que el poder de Dios se manifieste en mi vida? ¿Cómo le hago? Y te voy a enseñar en este mensaje cómo hacerle. Pero antes de eso, ve conmigo a Marcos, capítulo 16. Vamos a Marcos 16. Veamos lo que dice el versículo 17 y 18. Dice Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífica, o sea, algo que cause daño o muerte, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una vez más, se dan cuenta cómo la responsabilidad o la potestad o la habilidad, autoridad se nos da a nosotros. No es tanto de que Dios dice aquí, pídeme a mí y yo haré, yo sanaré los enfermos, yo tomaré algo y nada me pasará, yo echaré fuera a los demonios. No, le da la potestad o habilidad al que cree, al que cree. Nosotros tenemos que tener la convicción. La semana pasada hablamos de la fe, que es la certeza, la convicción. Tenemos que creer que existe un poder que es sobrenatural, que es capaz de hacer lo que te imaginas y aún lo que no te puedes imaginar. Tienes que creer que existe un poder que ya está en ti. Cuando tú crees esto, entonces se cumplirá la palabra aquí. Hablemos de esto. Miren lo que dice. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Si tú vas al original y ves la definición de demonios o synonyms, que es común para los que, no sé, los que han estudiado en algún momento un diccionario en la escuela, ¿se acuerdan cuando les pedían tareas, cosas así? Usaban el uso de diccionarios. Ahí te va y te define todos los significados de una palabra. Cuando ves los significados de la palabra como demonios, otra cosa, como en Efesios estaba hablando de potestades, todas esas cosas se refiere de, puede, un significado de ello puede ser ideologías, patrones mentales, culturales. Quiero que tú traigas a tu mente patrones culturales, ideologías que en tu cultura, en tu casa, se fue enseñado por mucho tiempo. Por ejemplo, ay no, tú no puedes porque tú eres pobre. Ay no, tú no puedes porque tu papá, tu mamá fueron así. O tú no, o sea, todas esas cosas son ideologías, tal vez que en una casa se enseñaron. Vamos más allá, hablemos de nuestro presente. Hoy en día sabemos que está los medios de social media, las redes sociales, a todo. Hoy en día, yo estaba leyendo hace poco una estadística que dice que la gente hoy en día ve más sus teléfonos celulares, las redes sociales, más que la televisión. Imagínense, hace unos años
la televisión era lo más popular. Ahora en las redes sociales la gente se la pasa y ahí hay tanta información que créeme que mucha de esa información, si no te estás cuidando, te puede llegar a limitar. Mucha de esa información te hace sentir fea, feo, incapaz, falta de recursos, falta de inteligencia. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, negocios queriendo solamente venderte cosas. Y tú, por esas ideologías del sistema de hoy, te limitas y dices tú, espérate, pues es cierto. Yo no estoy yo he escuchado últimamente en mis redes sociales, he visto que hay personas que dicen, por falta de educación, y en parte sí tienen razón en ciertas cosas que están diciendo, pero dan a entender que tú necesitas pagarle los servicios a ellos para que ellos te enseñen cosas que tú puedes aprender sin necesidad de pagar por esas cosas. Tú solo requieres, o sea, esfuerzo y buscar y lo puedes aprender, pero te hacen sentir, o sea, te hacen sentir ignorante, te hacen sentir que sin ellos jamás lograrás lo que Dios sí quiere que tú logres. Y son esas, puede ser eso, el demonio que dice aquí este versículo, que tú puedes echar fuera con ese poder. Puede ser ese patrón o esa rutina que por tantos años lo hemos visto como la norma, como lo común, como lo que debe de ser en nuestra vida, que puedes echar fuera. Dice aquí Jesús que actúa ese poder para los que creen, cambian esas ideas, echan fuera a esos demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Saben ustedes en Hechos cuando pasó el Pentecostés? ¿Sí saben la historia cómo sucedió? Dice que estaban todos reunidos y se pusieron lenguas sobre ciertas personas. Y dice la historia, dice la Biblia, que comenzaron a hablar las maravillas de Dios en idiomas de aquellos que estaban ahí presentes. Es decir, que en el lugar había mucha gente que no hablaba el idioma de la comunidad local, no lo hablaban. Pero de repente comenzaron a escuchar en su idioma las maravillas de Dios y se quedaron asombrados porque dijeron, espérate, estos no hablan nuestro idioma, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y después se levanta uno de los apóstoles y da el mensaje y muchos son bautizados y ahí comienza la iglesia. Estas lenguas, yo lo veo así, yo digo, conociendo ese conocimiento de lo que está en Hechos y lo que pasó en el Pentecostés, dice aquí Jesús, hablarían nuevas lenguas. Es decir, lo difícil de lograr con el poder de Dios, lo podemos lograr. Lo que se ve imposible, lo que no tiene sentido a estos sentidos, a esta cabeza que a veces le falta transformarse, renovarse, a lo que no le da sentido a ello, el poder de Dios sí puede lograr. Entonces te pregunto a ti, ¿qué harías? Tú dices, pero pues la verdad está difícil, no puedo hacerlo, no se puede, sea cualquier cosa que sea. ¿Qué? ¿Cuáles son esas áreas en tu vida? ¿Cuáles son esas áreas en mi vida? Yo me pongo a pensar, ¿dónde puedo yo poner esto en práctica? Porque hemos dicho, número uno, nos corresponde a nosotros activar este poder. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que Dios solo, yo no estoy de acuerdo que hay mucha gente que dice, ay, pues si Dios no nunca hizo esto por mí, es porque Él no quiere, y yo no me preocupo. Y si Dios, por ejemplo, he escuchado mucho de esto, Dios me ha permitido estar en deuda hasta acá arriba, tengo biles, no sé qué hacer, pero es porque Dios así lo quiere, y pues yo estoy destinada a ser pobre por el resto de mi vida. Yo digo, no es cierto eso. No es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el poder. Cada persona, dice la Biblia, que Dios no tiene, Él no hace excepción de persona. O sea, Dios, en cuanto a su dádiva,
Dios, yo sí creo, y lo he platicado en otros videos, en otras enseñanzas con ustedes, que Dios sí tiene los vasos de honra. Dios sí tiene a los especiales que sabe Él que les puede, o sea, confiar porque ellos están pues bien metidos en Él y todo. Yo sí creo eso. Pero en cuanto a su dádiva, Él no hace acepción de persona. Es decir, que Él le dio a todos poder. Todos tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Y quiero enseñarte cómo tú podrás activar esto con otro paso. Ve conmigo, por favor, a Juan 14. Vamos a leer del 12 al 14. Juan, el libro de Juan. Juan 14, versículo 12 al 14. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Dice: y aún mayores hará. ¡Wow! O sea, yo digo, Jesús dijo esto. O sea, ¿de quién se refería? De nosotros. ¿De quién dice aquí? De cierto os digo, el que cree. O sea, nosotros creemos en nosotros. Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Otros evangelios, dice, Jesús dice lo mismo en otros evangelios, y otros evangelios lo cuenta diferente. Dice: y lo que pidieres en mi nombre, creyendo que lo recibirás, lo recibirás. Pero de nuevo, la responsabilidad está en nosotros. La responsabilidad está en nosotros. Por favor, todos los que estamos aquí, los que estamos viendo el video, ya no culpemos a Dios por nuestras faltas, por nuestras propias limitaciones. No lo hagamos, porque es contra la Biblia. Por favor, si hay pastores que están viendo este video, si hay personas, líderes que tienen influencia, por favor, no enseñemos a nuestra gente de esta manera. Enseñémosles lo que dice la Biblia. Dios ya en su amor eterno, en su inmensidad, gracia, Él ya nos dio la salvación para nuestras almas. No prediquemos condenación. También nos dio el poder, el mismo poder que resucitó a Cristo, dice Efesios. Ese poder actúa en nosotros. Entonces, no digamos a la gente, tú no puedes, porque confórmate. Si Dios te tiene en una silla de ruedas, si Dios te tiene en deudas, si Dios te tiene en vicios, es porque tú fuiste destinado a ser esclavo. No, por favor, no prediquemos condenación. Prediquemos la palabra de Dios. Y aquí vamos a entrar en la parte práctica, para que podamos nosotros aplicar el poder, este poder que actúa en nosotros, a nuestras vidas. Vamos a este versículo, Juan 11, 38. Juan 11, verso 38. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Estamos hablando aquí de la resurrección de Lázaro, ¿ok? Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Era una cueva, imagínense la cueva. Siempre les digo que es importante que puedan hacerse películas de lo que se lee, porque así como que lo entiendes más, tienes una perspectiva amplia. Imagínense la cueva, tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque de 4 días está muerto. Jesús le dijo otra vez, escuchen esto: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál es la clave aquí? Es creer. En todos los versículos que hemos leído, lo que te toca a ti, lo que me toca a mí, es creer. Y ahí se libra una batalla tan grande. Antes de seguir leyendo, hablemos de eso. En el tema de creer, que uno pueda creer, es donde la batalla más grande se libera. Es donde tú, ay, 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 batallas, tú peleas contigo mismo. No solo porque tienes esas ideologías que hablamos que son
cosas culturales, cosas del mundo actual, cosas de tu familia con cuál batallar, pero también batallas con tu sentir. Dentro de este cuerpo tenemos sentimientos, tenemos emociones que casi siempre te digo, porque vivo en un vaso de carne, o sea, casi siempre va en contra de lo de Dios. Casi siempre va en contra de lo espiritual, casi siempre. ¿Por qué? Porque eso lo estudiamos hace unas semanas, que lo que es de la carne, o sea, lo que proviene de la carne, carne es, lo que proviene del espíritu, espiritual es. Entonces, lo que viene de esto, los sentimientos y emociones, son puras cosas que van en contra de esto. Entonces, está bien, tú entiendes que como tú sientes, los demás sentimos. No estás solo, no estás sola. Si tú estás batallando contigo mismo, hey, quiero animarte, quiero alentarte, decirte, no estás solo, no estás sola. Todos batallamos. Cada uno tiene problemas diferentes, cada uno tiene experiencias en la vida diferentes, cada uno tiene sus propios temas, sus propias cosas con las cuales batallar. Pero aquí Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, miren cómo él hace esto, alzando los ojos a lo alto, dijo, habló, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Por qué Jesús, alzando la mirada, ok, y habló, dijo, Padre, gracias por haberme oído? ¿Por qué? Sigamos leyendo y entenderamos. Hablando, Jesús dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Miren cómo Jesús usa este poder. Miren cómo otros dirán cómo activó el poder. Miren cómo Jesús se desarrolla aquí. Él ve lo que le llamo yo, en el libro que escribí hace un par de años, tengo un capítulo acerca de esto, usando la fe en una plataforma para que otros crean en Dios. Cuando tú tomas ventaja de ciertas plataformas, como Jesús hizo aquí con la multitud que estaba toda dudando, estaban llorando, estaban dudando, ¿qué va a hacer Jesús quitando una piedra de un muerto que tiene 4 días ahí? ¿Qué va a lograr? Jesús vio una plataforma, y yo en el libro hablo de esto. Digo, cuando tú ves una oportunidad para usar tu fe para que los demás crean en Dios, úsala. Toma ventaja de esa oportunidad, úsala. Y Dios actúa porque Él te escucha. En el versículo anterior Jesús dijo, y todo lo que pidieren en mi nombre, el Padre se los dará. Dios actúa, miren cómo Dios actúa aquí, dice, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, gritó. O sea, llamó la atención. ¿Ustedes creen que ocupaba gritar? Pensemos así en esta película. ¿Tú crees que Jesús ocupaba gritar? ¿Ustedes saben que hizo cuántos milagros en su ministerio? Cuando él estaba antes de morir, ¿qué no hizo? Él echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, levantaba a los que no miraban, les daba vista, ¿qué no hacía? Y todos sabían que él tenía ese historial de milagros. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía el poder de decir, Lázaro, ándele, levántate? Es más, piedra, quítate de ahí. Si caminaba sobre el agua, si le habló al viento, hey, tú, cálmate, el viento. Y le obedecían. Y dice la Biblia que los discípulos se quedaban asombrados porque había un hombre que hasta el viento le hacía caso. ¿Qué le costaba decir, piedra, hazte para allá? ¿Pero por qué hizo todo esto? Para que nosotros aprendamos algo de esto. Podemos aprender. Dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y dejadle ir. La fe, vean aquí
cómo él actúa. Vean aquí cómo él usó eso, lo que yo le llamo la plataforma para llevar a los demás a creer en Dios. Él lo usó. Así en tu vida tú lo puedes usar. ¿Cómo se ve eso manifestado a lo práctico en ti? ¿Cómo se ve? Te pregunto. ¿Hay algo tan difícil de que tú puedas lograr con tu fuerza? Piensa de eso. Ahora, piensa de tu mundo que te rodea. Tenemos los medios de comunicación. Tenemos los celulares, tenemos el internet a nuestra disposición. ¿Por qué no lo usas? Haz un tipo blog, haz videos y comparte con los demás. ¿Saben qué? Yo estoy pasando por esto y esto y esto y esto y esto. Pero yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que hay un poder que actúa en mí, que es el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos. Ese mismo poder yo lo tengo en mí. Por lo tanto, hey, quiero animarles a la gente que está viendo el video. Quiero animarles que vean lo que el poder de Dios hace. Y yo, y di, cuenta tu situación. Habla de ello. Vocalízalo. Di, yo actualmente estoy, si es una enfermedad, habla de la enfermedad. Al detalle. Porque eso va a ayudar a los demás. Los demás, cuando se den cuenta de los resultados y vean cómo Dios actúa, vean cómo Dios obra, van a decir, wow, sí, Dios. Ahora, te voy a decir esto, no todos van a creer. Si a Jesús no le creían unos, si ahora a Jesús lo crucificaron, viendo, ellos veían lo que él era capaz de hacer. Ellos sabían que era el Mesías, pero por de envidiosos, por de todo, por los pecadores que eran, lo crucificaron. Entonces, no te sientas mal o no te desanimes. Cuando no crean, tú sigue adelante. Tú sigue confiado, confiada en el poder que actúa en ti. Y prepara esa plataforma. Y hasta te apuesto que hasta el noticiero se puede involucrar. Si tú comienzas a vocalizarlo, personas que están fuera de tu alcance, dinero que está fuera de tu alcance, puertas que no puedes abrir, se te abrirán. Porque se trata de que Dios actúa en ti. Dejemos nosotros de actuar por nuestra propia cuenta. Cuando dejamos de actuar por nuestra propia cuenta, la verdad, vivimos lo sobrenatural, lo tremendo. De nuevo digo, Dios no quiere solo que cierto grupito viva lo sobrenatural, lo grandioso, lo hermoso, lo abundante. No, Él quiere que todos sus hijos disfrutemos de eso. Pero el secreto o la responsabilidad está en nosotros. El secreto a alcanzar eso es nosotros activarnos. Él nos los ha dado. Entonces, para terminar, yo quiero animarte. Que recuerdes estos versículos. Si tomaste notas, es importante que lo puedas estudiar en tu casa. Ve, léelo otra vez. Y despacio, créate esa película en tu cabeza. Y di, palabra de Dios forma parte en mi corazón, en mi mente, para que lo vea. Para que estos ojos naturales lo vean. Y hace ese ejercicio. Todo lo que tú desates, todo lo que tú ates en el cielo se hará. Todo. Si tú lo crees así, así será.